Vladimir Peña, él es de la compañía Servisop, el gerente general, y vienen trabajando muy fuertemente en el tema de cero papel. Ese es nuestro tema el día de hoy. Bienvenido, Vladimir, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Hola, muy buenas noches y mil gracias por tu invitación. Vladimir, comiénzanos contando un poco por qué Medellín. Usted venía de Boyacá, de estudiar ingeniería de sistemas. ¿Por qué decide poner una compañía en la ciudad de Medellín? Mira, Paula, básicamente cuando uno decide arrancar un tema de negocios, como hace referencia a tu programa, es buscando novedad, es buscando innovación, es buscando aquellos puntos centrales donde encuentras negocios. Y definitivamente cuando uno estudia todo el sector colombiano encuentra que Medellín es una ciudad innovadora, es una ciudad que tiene unas personas comprometidas con el cambio, les gusta el cambio y están dispuestas a transformar ciertos procesos que nos ayudan a la organización de negocios. Por eso en Medellín descubrí un ente donde dije, oye, la gente está dispuesta a trabajar en tecnología, está dispuesta a cambiar la connotación de las cosas, de los procesos que tienen hoy en día, y encontré algo muy importante, que era el cambio alrededor del papel, que es el tema que hoy quiero hablarte específicamente. Miremos unos poquitos años hacia atrás, unos cuantos años hacia atrás. ¿Cómo era su compañía cuando comenzó? Mira, nosotros empezamos trabajando en temas de tecnología 100%. Y después de empezar a hablar de tecnología, dijimos que tenía que tener una combinación con el medio ambiente. Y el medio ambiente tiene muchos entornos. Y una de las cosas que identificamos era que en el medio ambiente había un gran consumo de papel. Las empresas utilizan demasiado papel y eso lleva a una connotación de tala de árboles, lleva a una connotación de afectación de nuestros recursos naturales. Y quisimos con la tecnología empezar a hacer ese cambio. Eso es lo que empezamos a identificar hace un par de años atrás. ¿En qué año comenzó la compañía? Mira, nosotros empezamos en el año 1997 con el tema de la gestión documental, pero algo interesante que hemos venido descubriendo con la gestión documental y es que el tema del cambio de la cultura del papel físico al papel electrónico tiene que ir consecuente con un cambio de paradigma de las personas, que las personas tengan disposición a ese tipo de nueva cultura, y eso encontramos en Medellín, la gente que quería nueva cultura. Están con ese cumpliendo ya 18 años generando cerca de 450 empleos directos, y yo quisiera que nos contara un poco esa historia de la compañía, de cómo ustedes seleccionan el personal y cómo dentro de la misma compañía los están formando. Mira, esa parte es muy, muy interesante. Nosotros llegamos a Medellín pensando en tecnología y empezamos contratando puros ingenieros de sistemas con ganas de construir software y desarrollamos un producto que se llama Mercurio, que es el que hoy en día tenemos en el mercado. Pero después de que empezamos a implementar el producto Mercurio en las empresas, empezamos a identificar que las empresas necesitaban un cambio de sus documentos físicos a sus documentos digitales. Es decir, digitalizar toda aquella historia que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Grandes metros o grandes volúmenes de documentos digitalizados. Allí encontramos una oportunidad para las personas que no tenían procesos ni acceso a capacitarse. Encontramos oportunidad para unas personas que tienen un nivel de inteligencia alto. Definitivamente existe algo, Paola, que recuerdo mucho, y es, si Bill Gates hubiera nacido en el Chocó, sería vendedor de paletas. En nuestras comunas, en nuestra gente, existe un gran potencial, existe intelectualidad, existe gente con conocimiento y sin oportunidades. Por eso decidimos hacer una gestión importante dentro de nuestra gente. Traemos la gente, la preparamos, les enseñamos qué es digitalizar y después los ponemos a trabajar y les enseñamos un arte que hoy en día nos ha llevado a tener más de 2.500 personas enseñándoles esto. Hoy en día tenemos 300 personas operando de todas las comunas, gente rehabilitada, sentándose frente a un escáner, sentándose frente a un computador, entendiendo los tipos documentales y haciendo una labor maravillosa que nos ha llevado a digitalizar más de 100 millones de documentos. 300 personas en esa planta, en tres turnos, más 150 personas que son el soporte ya de la compañía. Excelente, esas 150 personas nos hacen una labor de tecnología. Desarrollan software, construyen software, hacen innovaciones, implantan dentro de organizaciones, cambian la cultura. Nosotros con el tema del papel creíamos antes que era una cosa muy pequeñita, que existía por allí dentro de los temas del archivo muerto. Hemos encontrado compañías incluso que el archivo está al lado del tanque de agua. Imagínate lo que podrían perder de la información. Claro, claro. El conocimiento no lo podemos desconocer y el conocimiento está en nuestra documentación. Y eso es lo que nosotros hemos venido recaudando. Pero no quiero dejar pasar el tema sin recordar algunas anécdotas importantes con el papel. Uh-huh. Tuvimos una empresa financiera donde una señora llega y pide sus documentos de crédito y apenas le entregan el pagaré, lo coge y se lo come. Se come el pagaré, queda sin sustento. Realmente nosotros hemos querido transformar la gente para enseñarles de que hoy en día estamos utilizando el papel, pero estamos en el cambio, Paola. Y lo que a mí me entusiasma como compañía es transformar, de que la gente vaya del cero papel, llegue al cero papel utilizando documentos electrónicos. Vladimir, una historia de esas de uno de sus trabajadores que haya llegado a la compañía
cero formación y que hoy veamos un plan de carrera, un plan de desarrollo. Qué bueno, y me gustaría hasta nombrarlo directamente. Esta persona se llama José Quintero, llegó a nuestra compañía hace más de 6 años como un escaneador, como una persona que no había tenido oportunidades de estudio, que empezó a demostrar sus habilidades, empezó a demostrar sus aptitudes y hoy en día es nuestro director general de outsourcing, donde maneja más de 300 personas. En menos de 6 años, sin formación, solo con una empresa que le dio la oportunidad. Entonces yo creo que hay un valor importante donde definitivamente reconocemos que en nuestro medio tenemos gente con muchas capacidades intelectuales, pero que no tienen la oportunidad real para poder ser productivos y demostrar lo que son capaces. Definitivamente, Vladimir, ya para finalizar, sabemos que son etapas en las que ustedes han venido tratando de revolucionar un poco el tema de que la gente cambie esa cultura. ¿Cuáles son esas etapas? Mira, de entrada lo primero que nosotros hemos soñado es que por ahora estamos haciendo la implementación de sistemas de información documental, hemos estado haciendo el montaje de este tipo de soluciones y digitalizar toda la documentación histórica. Nosotros básicamente tenemos una estructura donde arrancamos radicando toda la documentación, donde llevamos a un esquema de conservación, donde hacemos una distribución de los documentos y finalmente un descarte, tirar a la basura esos documentos. Pero nosotros queremos que hoy darles un mensaje a todas las empresas. Empecemos a hacer la transformación cultural y cambio de paradigmas. Cambiemos a que dejemos de un lado el papel y empecemos a transformar hacia el documento electrónico. Paola, tú en el futuro, muy, muy corto, que es lo que nosotros llevamos trabajando más de 18 años, vas a encontrar que tú vas al médico y todos tus documentos los van a ver a través de la web. Tú vas a un sistema financiero y todos tus balances, tu foto, no vas a volver a tener que volver a imprimir una copia. Mira, en el pasado decían, papel que vas a destruir, sácale fotocopia. Nosotros éramos temerosos de destruir nuestros papeles. Queríamos conservar y era un amor al papel, que lo cual no tiene sentido. Hoy en día quiero, segundo paso, no imprima. No imprima. Hoy quiero que se enamoren del documento electrónico. Eso realmente es lo que nos va a transformar como compañía. Y empezamos en Medellín y hemos tenido un reconocimiento importante. EPM nos apoyó. Hoy en día tenemos a EPM con cerca de 30 empresas alrededor utilizando el software, tenemos la alcaldía de Medellín, tenemos todas las soluciones como tal que hemos venido desarrollando, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos la gente de Datel, la gobernación de Antioquia, donde estamos irradiados por toda Antioquia. Ahí estamos y pegado viendo a la gobernación, estamos viendo un poquito el proceso de cómo se hace todo a través de la web. Al lado de acá pueden ver el tema de la web, cómo se publica la información, cómo la gente empieza a acceder. Y en Antioquia hemos liderado este proceso. ¿Por qué? Porque Antioquia nos dio la oportunidad de recibir este tipo de soluciones, de innovar y de plantear nuevas opciones en el manejo del papel. El cero papel es un proyecto que lo tenemos al frente, que está a corto plazo y que muchas compañías ya lo han hecho realidad, y eso nos ha permitido tomar unas buenas prácticas para irradiarlas en todo Colombia. Vladimir Peña, gerente general de Servisoft aquí en Negocios, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Paola, siempre es un placer conversar contigo. Este es Negocios, ya regresamos.